percibir la mujer. Siempre fue un placer. Perdóname, soy un imbécil. Mira todo lo que hemos hecho para por fin estar solos. Para al final no poder hacer nada porque me duele. ¡Ale! ¡Un ratito! ¿Qué haces, Sam? Nada. Tú ya eres mayor. Sé que nunca he sido un buen papá. Lo que quiero decir es que... Ya, pues, Andy, no la habla. Ya. Tía, ¿quién chucha te llama tan? Dale, dale, ya puedes. Mejor, bueno. ¡Madre! ¿Aló? ¿Aló? Sí, con él. ¿Cómo dice? Santiago, ¿qué pasa? Mira, ella es Carla Cifuentes Altamirano. 4K. Bancos aquí y en el Caribe. Alucina que tiene un diseñador que viene especialmente de Nueva York solo para ella. Y esa es la loca de Valentina. No la mires. No la mires. Es loca, rayada. No sabes lo que es. No la ves a mirar nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no, pues? ¿No te estoy diciendo que es loca? Ya. Yo confié en ti cuando pasó lo de Sandra. Y me tragué el asco que me dabas. Ahora me das más asco y pena. Toda esta casa me da asco, toda esta ropa asquerosa que me compraste. Porque es lo único que sabes hacer, comprar. ¿Por qué no te largas y te mudas a un banco? ¡Lárgate, pero déjame en paz! Estaba escuchando todos tus consejos, tío Carlos. Ojalá que funcione. Ojalá que sí, tío Carlos. ¡Hola! ¡Picarón! ¿Perdón? ¿Dónde diablos te habías metido, eh? ¿Por qué te demorabas tanto en aparecer? ¡Por Dios! Ven aquí. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Te quiero mirar bien. Siéntate. ¡Chenta! ¿Eso es? ¿Está cómodo? Dios mío. ¿Sí? ¿Le gusta esto a mi bebito? Todo esto me resulta muy familiar. ¿Quién? ¿Quién es el chiquito más bonito? ¡Jorla! ¡Esto para mí! Esta semana tenemos para ustedes la clausura de un festival de verano y novedades en ropa y accesorios para las más fashion de Asia. Soy Carolina Cano, bienvenidos a La Costa Club. Estamos con Javier Bustamante, gerente general de Pinkberry. ¿Cómo estás, Javier? Estamos con Frank Pérez Garland, el director del corto que se hizo con el celular N8. Frank, cuéntanos cómo ha sido el proceso de hacer este cortometraje. La marca Bagus es una de las primeras que impuso el estilo bohemio chic en Lima. Comodidad sin perder estilo es parte de la consigna que tiene esta marca, que desde 1996 enamora a más de una mujer con sus originales diseños. Estuvimos en su local en el Boulevard de Asia, donde vimos las últimas novedades de su más reciente colección. En una hora tengo la nueva decoración de los hoteles. Es una belleza. ¡Hable! ¡Basta! ¡Inconsciente! No te permito un insulto más. Lárgate de mi casa. ¿Pero qué te crees, ah? El protector de la mosquita muerta no, esa. No. Jimena, ¿estás bien? ¿Tú qué crees, Lorena? ¿Tú qué crees? Que no, amiga, que no. ¡Me dejó de la iglesia! ¡Me dejó de la iglesia! ¡Soy maldito Gonzalo! Todo esto por su culpa. Por favor, no me dejes sola. Por favor, no dejes que me muera. Salva a mi hija, sálvala. Su pelo.
Su pelo es negrito, sí. Es una preciosura. Llévatela. ¿Qué? Llévatela, ¿no escuchaste? Llévatela. Jimena. ¡No la quiero acá! ¡Llévatela! Jimenita, ¿qué dices? Adiós, mamá. Perdóname, por favor. Todo esto es por tu culpa. ¡Jimena! Eso lo hice para que te des cuenta de que se siente quedarse sola. Tú me trataste de quitar a mi hija. Yo te quito los mocosos. Porque me voy a vengar de ti y de Gonzalo. Les voy a dar donde más les duele y voy a acabar con ustedes para siempre. Casi termino con mi vida por tu culpa. No entiendo cómo puedes vivir con un cargo de conciencia tan grande. Yo no... Y ni pienses que porque me donaste sangre te voy a perdonar. Yo lo hice porque te encanta hacerte la santita. Por eso. Ya, suéltame, Jimena. ¡Suelta! Me tienes miedo, ¿no? La verdad es que nunca pensé, planeando todo esto, que la iba a pasar tan bien. Son unos pobres diablos. Ustedes nunca van a ser felices juntos, porque yo siempre voy a ser su sombra. Hasta que se cansen el uno del otro. Porque ¿sabes qué, Anita? Toda esta lucha en algún momento va a terminar cansándolos. Nadie aguanta tanto. Permiso.